Avengers! Assemble. Buenas noches y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy el Lantern de Shield y esta es la séptima de espero que muchas más partidas de rol de Harry Potter. Como siempre, estamos todos aquí reunidos alrededor del gran comedor y vamos presentándonos. En primer lugar, tenemos a los personajes de primer año de Gryffindor. Emma Watson, interpretada por Claudia. Hola, Claudia. Muy buenas a todos. Y a Richard Salazar, interpretado por Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola. También tenemos al estudiante de primer año de Gryffindor, Fior Locus, interpretado por Javi. Hola, Javi. Buenas. Como veis, he dicho el nombre bien. Y a los estudiantes de primero de Hufflepuff, Alexander Bones, interpretado por Alexis. Hola, Alexis. Hola, chicos. Y el personaje de Thomas Lovegood, interpretado por mí, el Lantern de Shield. Me saludo yo. Sin dejar de lado al más importante, que es el Rollmaster, y el que agrega los efectos de sonido a las canciones a este partido interesante, Garrett Avery. ¿Lo he dicho bien, José? No, has dicho Garrett en vez vale, de Garrett. Vale, Garrett Avery, ¿vale? Avery, sí. Vale. Venga, en el próximo capítulo, otra oportunidad, venga. El siguiente capítulo lo vamos a pasar media parte en Barrio Sésamo. ¿Cómo vale. se pronuncian las palabras? Esto vamos a dejarlo porque hace gracia. Y eso dicho sí. Esto, que empiece la partida y esperemos que para la siguiente lo pronuncie bien. Venga. Esperemos. Vamos a ver, venga. Pues nos encontramos en la época de Navidad. Ya por fin han acabado las clases, nuestros compañeros, muchos se han ido a casa a celebrar las Navidades con sus padres. Por ejemplo, los compañeros Catherine Bryce, Katniss Nemesis y Fior Locus se han ido a casa a pasar las Navidades con sus padres, mientras que el resto, pues, nos hemos quedado aquí. De hecho, estos días por la mañana nos encontramos en el gran comedor la mitad del día holgazaneando y la segunda otra mitad pues haciendo el cafre por ahí, como siempre. ¿A que sí, chicos? Pues sí. Buscando información, que siempre es bueno. Sí, haciendo el tonto también. Sí. Haciendo el tonto, divirtiéndonos un rato y también indagando el misterio. Tirando bolas de nieve al conserje. Por ejemplo. Sí, el celador lo tenemos ya negrito. Sobre todo después de los días de reclusión que tuvimos. Bien, pues cogemos y vamos llegando. Es por la mañana, no tempranito, sino a una buena hora, vamos a decir las 10, 11 de la mañana. Y vamos llegando cada uno al gran comedor para comer algo. Buenos días, chicos. Menos mal que ya estamos de fiestas. Por fin. ¿Tenéis plan para hoy o qué? Hoy. Pues primero desayunar. Eso es lo importante. Es lo más importante de la mañana, por eso favor. Sí, claro. Sí, pero
Y después, pues lo que vamos a hacer es, yo creo que lo que deberíamos hacer es mandarle a Fior o a Katniss el dinero que tengamos, lo mandamos en lechuza y se lo y que compren la capa o capas. La capa, sí. Sí, capa o capa, sí. Claro. Pues primero vamos a desayunar. Uh-huh. Es decir, sí. Garrett se coge un buen plato de desayuno, su huevo frito, su... Ay, ay. Estamos hablando de un choricito frito ahí a... Buenísimo. Esto que suelta ese juguito ahí. Me estás dando hambre y casi no he cenado, ¿sabes? Pues fíjate. Unas tostaditas con mantequilla y sigue, bacon. ¿Sigues qué tal? Tú sigue. Y de que te de comer. Vale, pues eso, se pilla un buen plato y por supuesto su leche calentita con... Que no falte su bacon, como debe ser. Bacon no debe faltar. Así ¿qué que... ¿Qué pasa? ¿Somos ingleses? Claro. Y su buena leche calentita. Hombre, te diré. Pues los demás, así algún desayuno rapidito, algo más... Yo sé que Richard va al estilo Garrett, o sea, a lo bruto. A lo bruto y bien grande. Ahí, ahí. Pues el resto, si alguien quiere aportar algo que va de esto, o alguien quiere decir algo, está en su momento. Estamos desayunando. Chicos, mirad lo que me ha traído Santa Claus. Son los regalos de... Bueno, algunos son de mis padres, otros son de otros parientes. Este es de mis padres y os lo enseño. Lo han fabricado... Vale. Bueno, sigo, ¿no? ¿Lo dices tú porque los has abierto ya o lo digo yo porque ya lo sé? No, los he abierto yo. Dice, vale. Este es uno de ellos. Lo ha fabricado mi padre y lo ha hechizado mi madre. Es un invento que suelen hacer ellos entre los dos. Forman un buen tándem mágico-científico. Se llama espectrolentes. Se supone que si te las pones, puedes ver a los fantasmas aunque estén invisibles a la vista, o ver su rastro por donde han pasado. Vaya. ¿Alguien las quiere probar? Curioso. ¿Yo? Déjamelas. Toma. Venga. A ver si han pasado por algún sitio. Vamos a ver el efecto que tienen, señor Richard. Tire a ver si hay de por qué algún fantasma, o espectro, poltergeist. A ver, ¿dónde está esto? Poltergeist. Aquí. Pues lo que puedes ver básicamente son a lo... Básicamente puedes ver el rastro de algo pequeño que están siempre dando por saco. Es Pips. Puedes ver el rastro de Pips. Veo el rastro de Pips. ¿Y cómo sabes que es Pips si solo ves un rastro? Porque básicamente al fondo está sacando la cabeza por debajo de la cabeza. Ah, vale. ¿Lo veis? Y es el rastro que ha hecho su cuerpo. Y está hacia allí. Yo sé, ya lo hacia dónde está. Está tomando algo, yo creo, Pips. Está muy tranquilo últimamente. ¿Quieres probar, venga? Hablando de Pips. Literalmente lo primero que hace es coger y a los de Slytherin coge y pasa por debajo de la mesa y hace que la mitad de la comida se caiga. Mi padre dice que si esto tiene éxito lo venderán en su pequeño comercio. Ellos tienen tienda de artefactos mágicos. Está chulo. ¿Quieres probarlo, Selma? Luego. Primero quiero desayunar. ¿Las quieres probar tú, Garrett? Ocupado, comiendo. Pues nada. Toma. Mola. Vale. Esto es otra cosa. Era un buen mordisco al chorizo. Yo le bebo un poco de cacao y me como unos bollos de ahí porque yo soy de desayunar más bien ligero. Y digo, esto es otra cosa que me han traído, pero esto es un recuerdo del lago Ness. Veréis. El monstruo, que es una criatura mágica, como sabéis, suele dejarse ver en invierno más que en verano, porque en verano es época de apareamiento. Y mis padres me han traído esto de aquí. Perdón. Todavía no se controla. Es una especie de reclamo en la cual, si sabes tocar la melodía correctamente, suena el rugido del monstruo y el monstruo sale del agua para que le acaricies la cabeza. Es lo que dice al menos la guía turística. A ver si sé cómo suena. A ver. Dice que
hay que hacerlo así. No, a ver. Y entonces ha sonado el rugido del lago Ness. Entonces supuestamente lo he hecho bien. Si eso lo hiciéramos en el lago del colegio, a lo mejor sale alguna criatura igual. Habría que probarlo. Curioso. Curioso. Y el último regalo que tengo es este libro. Yo os saco un libro que está escrito así, muy antiguo. Lo escribió mi abuelo hace casi 50 años. Tiene un valor muy importante para mí porque es un libro sobre todos los dragones que vio en su juventud cuando hizo la vuelta al mundo. Yo de mayor quiero ser como él. Esto es un tesoro, Tomás. Sí. ¿Y a vosotros qué os han regalado? ¿O no os sabéis todavía? Todavía no lo hemos abierto. El hambre nos... Todavía no lo he abierto. Las patatas con huevos y bacon son más importantes. Bueno, pues yo voy a comer algo porque si no me voy a quedar también yo sin comer. Pues venga, comamos todos. Y feliz Navidad. Igualmente. Igualmente. Feliz Navidad. ¿Y a ti, Alexis, feliz te has regalado Navidad. Algo? No tengo idea. No he abierto ni siquiera sé si me han regalado algo. Tenía más hambre y me vine corriendo para acá. Si es que no sé qué pasa, que cuando se está de fiesta hay hambre. Sí, es verdad. Vale, y además pues... el Hogwarts tan vacío es como... Bueno, más sido para más momentos libres para poder explorar por donde queramos, ¿no? Eso sí, y además descubrimos pasadizos, tenemos que ir a verlos. Pues sí. Mira, se puede probar un poco del ponche este de aquí. El ponche que hace mi abuelo normalmente echa alcohol, pero... Garrett mira la flauta después ya de haberse trincado media de esto y dice... ¿Me la prestas? Sí, toma. Es que creo recordar cómo se tocaba una flauta. A ver. Voy a ver si funciona. Voy a hacer la tirada para ver. Siempre hay que hacer la tirada. A ver si sale. Bien, sale. Pues vamos a verlo. Voy a parar un segundito. Voy a bajar la música. ¿Vosotros la escucháis? ¿Seguís escuchándola bien? Sí. Vale. Voy a darle. Esta canción a algunos les gusta. A ver. Al perro le ha gustado. Sí, sí. A ver. No se oye nada. Esto se edita luego. A ver. Espérate, si queréis os la pongo mejor. Sí, sí, por si no la te... Espérate. No, si puedes tocarla, tócala. No, sí, el hecho de que. Es lo que voy a ver, a ver. Tranquilo. Estas cosas se dicen. Vale. Estupendo. Pues lo que voy a hacer es voy a dejar de compartir pantalla un segundo ahí y voy a compartirla en el otro lado. Vale. Cambiar ventanas. Pues la voy a cambiar por la de YouTube un segundito. Y voy a poner la de esto. A ver si la escucháis en un momentito. Qué bien te ha salido. ¿Sí? Y eso que es un simple reclamo, no, pero la verdad es que tiene varias opciones. Solo que únicamente tocando la secuencia que yo he hecho es cuando el rugido es cuando la flauta emite un rugido parecido al del monstruo para que este salga del agua. Pero como flauta en sí, puedes tocar las melodías que quieras. ¿Y hacen alguna otra cosa o solo? Bueno, ¿te parece poco?
Que te sacas no, pelado, quiero decir, aparte de la secuencia correcta, si tocas otras secuencias, ¿hace alguna otra cosa o no? No sé, creo que mis padres dijeron que el monstruo puede hacer varias cosas, o salta, sale del agua y te mueve las aletas o algo de eso, no sé. Es como una forma, si eres un experto en tocar ese objeto, es como si consigues amaestrarlo a la larga. Es un objeto para criaturas para criaturas mágicas, para esa criatura mágica en concreto. Más que un reclamo, es un objeto para amaestrarla. O sea que es un objeto de profesional. Es curioso que me cuentes esto del monstruo del lago Ness, Tomás. Sí. Puesto que mi padre me contó que de pequeño, yendo de vacaciones a Escocia, ¿sí?, con su padre, creyeron haber visto a Nessie. Sí, claro, es que es real. Lo que pasa es que para los muggles, pues, les decimos que es un elefante. Un tronco. Un tronco o un elefante que se escapó de un circo. Pues si lo ven algo que no deben ver, pues les decimos cualquier cosa de esas. Pero hecho, cada vez se deja ver menos. De hecho, off-roll, y esto si quieres lo editas o no, hay la famosa foto la famosa foto que hay que se ve el cuello de él saliendo. Se demostró que era un elefante con la espalda del elefante y la trompa, que decía que era de un circo que se escapó de los años 40, y se hizo esa foto famosa. Entonces, claro, puede ser desinformación o puede ser real. Ya puedes creerte o no. Vale, pues después de esta charlita hemos acabado todos de desayunar. Garry le devuelve la flauta, el reclamo a Thomas, y Garrett se percata de que hay un tercero. Dice, Tomás, ¿y ese que tienes ahí al lado? El libro, ¿no? Ah, perdón, he estado distraído comiendo. Es un libro que escribió mi abuelo hace 50 años, cuando era joven, y viajó por todo el mundo anotando todo sobre los dragones de los diferentes países de nuestro mundo mágico. Yo de mayor quiero ser como él. Por eso creo que mis padres me han regalado este reclamo, porque más bien es un objeto para maestrar al monstruo del lago Ness. Muy pocos lo han conseguido. Espero poder ser yo un gran cuidador de criaturas mágicas en el futuro y trabajar en el ministerio. Puedes echar un ojo si quieres. Vale, pues coge el libro y abre el libro por una página aleatoria. La página 20 dice: Opaleye de las Antípodas. Un dragón que muestra ser un dragón magnífico, conocido por su belleza, y tiene escamas que brillan a la luz. Procedentes de Nueva Zelanda y Australia, han encontrado una presa interesante cazando canguros en ocasiones. Sí. Y este dragón se encuentra su nombre en sus ojos multicolores. Qué curioso. Sí. De hecho, pasa las páginas, gales verde, común, bola de fuego chinos, el viper tooth peruano, básicamente boca de serpiente peruana. Panza de acero ucraniana. Dice, muy completa. Sí. Cierra el libro y te lo devuelve. Uh-huh. Una vez creo que me contó, pero no sé si es una leyenda dentro de nosotros, del mundo de la magia. Mi abuelo me contó una vez que vio a un dragón que en vez de descubrir fuego, descubría una especie de fuego que te congelaba, pero no recuerdo cuál era. No sé si existía o solo quería impresionar a su nieto. No sé, tendré que investigarlo con ese mayor. No lo sé. Todo depende del libro. En verdad lo que... Dime, dime. Digo, ¿es un juego frío? Sí, no sé. Hay muchas, hay tantas cosas que aún no sabemos de las criaturas mágicas. No, sí, claro. ¿Qué queréis hacer ahora? Os pregunto. Pues Garrett coge y dice, a ver, y saca una bolsa. ¡Plam! Vamos a contar dinero. Exacto, vamos a contar dinero. Sí.
A ver. Es una buena idea. Pero no, chicos, ver, una cosita, ¿no es mejor que nos vayamos a un sitio más privado? Sí, mejor. Garrett observa alrededor y dice: habemos 15 personas aquí. Precisamente. Precisamente, cuanto menos gente, más a la vista estamos. Tienes al profesor de defensa contra las artes oscuras fijo a ti. Ya me decía yo que me sentía observado. Y no creo que apetezca tener a un espía. Vamos, cuando vamos a intentar conseguir lo que queremos. Vámonos antes de hablar de más. Va. Vámonos. Sí. Cogemos los abrigos, vale, y seguimos fuera. Mejor. No, hombre, fuera no hace falta. Podemos ir, hombre, a fuera, cualquier piso. ¿Fuera? Frío, no, verdad. Pero... Llamada dormitorio de chicos de Gryffindor, por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Por ejemplo. Y como esto, pues vamos todos. Bien. No hay nadie en nuestro, no hay nadie en nuestro cuarto. Solo estamos nosotros es que somos Fjord, Richard y yo. No, Fjord no. Fjord está en su cuarto. No, pero vale, perdón, es cierto. Pues Richard y yo solo que estamos solo. Es decir, las noches son una pasada. Ya ves. Saltando entre las camas, somos superhéroes. Bien. Pues llegamos a la habitación. Y nos sentamos todos alrededor de la estufa. Todos sentados en el suelo. Y venga, a sacar el dinero. Venga, va. A ver, voy a ver cuánto vamos a necesitar para comprar una capa de invisibilidad. Ah, vale. Interesante. Ahora... Vamos a investigar un poquito. Vale, 50 y pico. Así que serían 10. Pues si vemos lo que corresponde, serían 4 galeones. Bien, pues haciendo el cálculo, necesitamos para cada capa 4. Bien, en total necesitamos 68 sickles de plata. 68 sickles de plata para una capa de invisibilidad. ¿Vale? Es un precio caro, pero yo creo que lo cubrimos. Mira, sí, yo creo que sí. De sobra. Pues más o menos, si recordáis lo que os llevasteis cada uno, si lo tenéis apuntado. No. Ahora mismo no tengo, bueno. No, yo no recuerdo. A ver, apuntado no, pero sí que me acuerdo que de sobra. Sí. Yo porque creo que Galea, yo porque 68 sí que es de plata, no sé cuántos son en galeones, pero... Pues básicamente sería... Sí que es de plata, teníamos como 200 y pico, creo que sí, eran, ¿no? Teníamos, serían alrededor de... Pues serían cuatro galeones de oro. Pues eso, o sea, o lo pagas en sickles de plata que tenemos de sobra, yo sé que tengo, o lo pagas en galeones de oro. Vale. Eso os lo digo yo en un momento. A ver, planos, aquí está, lo tengo. Pues mira, hay una persona que sacó una cantidad estratosférica de sickles, que creo que fue la señorita, creo que una de las últimas, que creo 200, vale, sacó 1500 sickles. Ay, la hostia. Después hay otros que sacaron pues 200 sickles, que eso fue
la señorita Kat, la señorita Emma. Después hay otros que sacaron 35 sickles nada más, 20 sickles. Sí, pero si por ejemplo tienes galeones de oro, lo puedes cubrir. Sí, hombre, galeones de oro, fíjate. La señorita, creo que Katniss sacó 200 galeones. Katniss, la verdad que está millonaria. Sino que cambió dinero mague, creo que cambió. Sí, pero hostia. Además, ten en cuenta que la libra en esa época era cara, ¿eh? Sí. Era cara. Sí, sí. ¿Tiene apuntado lo que yo saqué? Sí, 200 nats de bronce, 35 sickles y 36 galeones. ¿Y cuánto vale? O sea, lo podemos... Sí. Son 4 galeones de oro, lo puedes cubrir. Sacaste, quitando que gastaste... Tú poned que gastaste 10 galeones y 15 sickles de plata, pues tenemos de sobra entre todos, así que... Eso es 68... Pero... ¿A quién le mandamos el dinero? ¿Pero cuántas Eso es a Fior, evidentemente a Fior, que es el que está aquí, aunque no está en Hogwarts, pero sí tenemos de todo. Lo que haremos será, le mandaremos correspondencia a todos. Sí. Algunos pues ya preguntándole cómo están, les diremos el plan y demás, cositas así, ¿vale? Uh-huh. Pues vamos a hacerlo así. Bien. Vale. Cogemos y... ponemos, si son 68 y tenemos suficientes, pues tú ponte de que Katniss, antes de irse, nos dejara, vamos a ver que nos dejara 100 sickles, 100 galeones, ¿vale? 100 galeones. Vale, sí. Tú ponte. Uh-huh. Después, que cada uno, pues pongamos, evidentemente... Pero es que 100 galeones está para... O sea, comprar, evidentemente, no vamos a gastar su dinero. Pero quiero decir Tú ponte que cada uno pongamos... Imagínate que para una capa de adulto quepan 2 alumnos. Pues si somos 8... ¿Con 4 capas ya vale? 4, 6 y falta Katniss y Catherine, pues sí. Aunque Catherine se la buscará por su cuenta, pero sí. Es decir, así que cada uno, que cada dos pongan 8 galeones y ya está. 8 galeones entre dos y ya está. Así que... Emma, ¿podemos tú y yo juntos? Sí, da igual. Sí, como lo distribuyamos, da igual. El caso es que haya para todos. Yo pongo mis 4 galeones. Ya, vale, pues ya pones 4. Tomás Alexander, que no habla. Yo pongo mis 4 también. El que no ponga no viene al invento, porque no vamos a arriesgarnos a que le pillen, ya lo digo. No, quizás no recuerdo cuánto tenía. Que tienes de sobra, tú pon 4 galeones. Vale, pongo 4 galeones. ¿Galeones? Sí. Es decir, que estamos gastando cada uno casi 400... Estamos gastando casi mil y pico nats. Es decir, bastante, bastante es. Bien, pues... Cogemos y lo ponemos en una... Que al pobre Fior no le digan nada a sus padres cuando vean que tiene tanto dinero. Esperemos. Porque como le hagan preguntas, a ver qué va a decir. Coge una bolsita, mete las monedas, lo cierra, vale, y... Y le mandamos un mensaje a la bolsa que dice: Fior, en tus manos dejamos el misterio de Hogwarts. Sí, es un buen mensaje. Me parece estupendo. Pues entonces, Garrett, ya que están en su cuarto, coge la pluma, clin, 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 y empieza a escribir. Dice: Fior, te mandamos cada uno 4 galeones. Para 4 capas. 4 galeones cada uno, y para que compres 4 capas de invisibilidad. Lo más importante es que, literalmente, lo más importante... es que directamente, nada más que las compres, pidas que las manden a Hogwarts, evidentemente. No podemos ir a Hogsmeade todavía. No. ¿Y si da algún profesor cuando las mandan? ¿El qué? Que si descubre el paquete de algún profesor. No, porque se supone que va a... No, porque es envío directo a los alumnos. Es un envío directo. Ten en cuenta que la lechuza que lo vaya a traer
nos conoce, quiero decir. Lo traerá con el correo y eso evidentemente reparten cientos de paquetes en un momento. Así que, ¿qué más da esto? Dice, pues tú te guardas el paquete y lo abres aparte. Vale, ya, esperemos que la lechuza no sea como la de Rum. Esperemos. La coge, la firma, la mete dentro del sobrecito, ahí de la bolsita, lo cierra y vale. ¿Qué lechuza lo lleva? La que quieras. Lo puede llevar la tuya, ya que estamos en tu cuarto. O en vuestro cuarto. Vale, pues. Aquí. Si quieres, lo mandamos para que no carguen con tanto peso. Lo mandamos en dos lechuzas. No, si voy a interceptarlo. No, vale, pues. Voy a coger yo la mía, que está también allí, está resguardada el fresquito. Noctus. Viene volando, se posa en mi brazo, le doy la bolsita y ya pues me tiene que decirle, ve, busca a Fjord, llévale eso, venga. Y sale volando. Bien, estupendo. Vale, ahora pues ¿qué pasa, Alex? El encantamiento que habían colocado los profesores esa noche que salimos al bosque, ya esa parte ya pasó, ¿verdad? Ya no está nada encantamiento. El encantamiento sigue igual, pero el hecho de que evidentemente lo que protege es de que criaturas oscuras o que con intenciones de dañar entren dentro, es decir, las lechuzas pueden entrar y salir cuando quieran. Bueno, gracias. Bueno, pues mientras coge y le va a escribir una carta a Carnis, mientras que alguien prepare todo lo que tenemos que hacer hoy. Bien. Y empieza a escribir, y esto que lo escuche Carnis, para que ella se entere. Hola, Carnis. Esto para el futuro. Vale, pues escribe, dice querida Carnis. Lo primero, desearte feliz Navidad. El resto del grupo estamos bien. Desayunando tarde, lanzando bolas de nieve al celador, buscando información sobre los hombres lobo y demás. Espero que estés bien y que puedas volver pronto a Hogwarts, ya que te echamos mucho de menos. Continuaremos la búsqueda para conseguir toda la información necesaria para poder acabar con ellos y traer de nuevo a todos nuestros compañeros. Mientras, hemos encomendado a Fjord la compra de las capas de invisibilidad. Esperemos que salga todo bien. Nos vemos pronto. Feliz Navidad otra vez. Claro, mientras Garrett está escribiendo, Emma se va un momento a por un par de cosas que le han traído. Vale. Escribe al final con cariño, Garrett. Firma y dice, oye, chicos, ¿sí? Venid y firmad la carta para Katniss. Venga, va. Vale. Emma vuelve con un par de cosas y dice, que ya habéis terminado. Sí. ¿Quieres firmar la carta? Sí, voy. Coge, echa su firmita, dice, Richard, ¿te encargas tú de mandarlo esta vez? Por supuesto. Toma. ¡Traiga! Y viene. Se posa. Toma, preciosa. Lleva esta carta a Katniss. Como tú sabes. Coge con el pico, despliega las alas y sale volando. Bien, estupendo. Y yo, como siempre que se va, me quedo embelesado mirándola volar. Te gusta mucho tu ave, ¿no? Me encanta, ¿no, Richard? Me encanta. Bien, pues Emma, ¿esos son tus regalos? Sí, son mis regalos. Pues, ¿qué es eso? A ver, ábrelos. Cuéntanos. Mis padres ya se enteraron de que andamos metidos en algo. ¿Cómo? Bueno, algún profesor mandaría cartas. Y me han dicho que... Me preguntaron qué pasó.
Yo a mi lechuza le hice mandarles una carta con nuestra versión. Obviamente no con la de los profesores, porque la de los profesores es distinta a la nuestra. ¿Por qué? Y aparte de que me recomiendan tener cuidado y todo ese sermón que ya conocéis, ¿sí? Me han mandado bastantes tarros de fluido explosivo. Joder, tú. ¿Qué? Porque dicen mis padres que si los profesores no resuelven el misterio, alguien tendrá que resolverlo, pero que nuestros compañeros no pueden seguir así. Ay, la madre. Sus padres se lo montan bien, ¿eh? Pues, a ver, ¿cómo escondemos esto al profesor de pociones, eh? No te preocupes, esto... Estaba pensando en... Bueno, mi habitación no es un buen sitio para dejarlo, creo. No. Además, con tu compañera esta, la rubita esta, Marieta se llamaba, es un poco bastante impertinente. Estoy viendo si en algún pasadizo podríamos... Deberíamos mirar a ver dónde podemos guardar esto. Porque me han dejado como unos 20 tarros de fluidos. Madre mía. Y sí podríamos mezclarlo con lo que nos enseñó el profesor de pociones. Y podríamos dividirlo en frascos más pequeños para que sea más fácil. Garden en ese momento se acuerda y dice... Richard, ¿y el tablón suelto de debajo de la pata de tu mesa no vale? Sí, sí vale. Sí, pero espera, vamos a dividirlo. ¿Por qué no vamos, hacemos la poción para mezclarlo y de paso lo dejamos mezclado? No me parece mala idea. ¿Vamos, chicos? Pues vale. Vale, no era mi intención poner nuestras pociones a esta hora de la mañana, pero vale. Pero tampoco contábamos con las... Si prefieres ir a buscar información sobre los hombres lobo a la biblioteca. Prefiero arder antes de ir a la biblioteca otra vez. ¿Y qué se te había ocurrido? A ver, tenemos otra opción, pero no os va a gustar. ¿Cuál? A ver. Volver al bosque prohibido. ¿Para qué? Para ver qué nos encontramos esta vez. No, ahora. Te recomiendo, Emma, que antes de eso mires por la ventana. ¿Qué? ¿Hay nieve? Mejor, las huellas se borran. Mira mejor, tira por ver. Es verdad, se me olvida tirar. No, pero mira mejor, la nieve es... Ah, lo seguro. Tú no has tirado, tú no ves. A ver. Pues básicamente lo que ves al fondo, porque Garre ya ha hecho un vistazo antes, son que hay patrullas de aurores que están dando la vuelta por los terrenos de esto. Dice, ahora mismo, los pocos alumnos que somos, es imposible. Además, si tuviéramos por lo menos las capas, sí podríamos permitirnoslo. A ver si las manda pronto Fiori y podemos ir a echar un vistazo. Porque sabéis cómo vamos a solucionar el misterio, ¿verdad? Solo hay una forma de hacerlo. Sí. Ya lo sabéis, ¿no? Pues claro, sí, con las capas. No, pero ¿sabéis cómo exactamente? ¿Entiendo? Infiltrándonos en una de sus... O sea, solo podemos infiltrarnos como si fuera... O sea, ir a ver qué pasa, pero... Sí, que con alguien que nos pueda, con alguien que nos pueda echar un cable. Necesitamos un hombre lobo de nuestro lado. Eso sí que va a ser complicado. Sí. Pues es lo que hay que conseguir, sí. Como sea. Bastante. Porque ya os digo yo que James no va a estar muy colaborativo. Yo creo que no. Me da igual que sea, quien sea, como si es el profesor de defensa en otras artes oscuras, pero necesitamos a alguien que nos ayude infiltrándonos en esta historia. Porque de otra forma no vamos a sacar absolutamente nada. Porque si os dais cuenta, el macho alfa lo protegen como si fuera un tesoro. Así que tenemos dos opciones, o hacer pociones o quedarnos toda la mañana muertos de asco porque en la biblioteca no vamos a encontrar mucho más de lo que ya hemos encontrado. Se escucha agarres de fondo en las escaleras. ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Vamos a pociones ya! Voy, tranquilo, joder, macho, de verdad. ¡Vamos! Por evitar ir, por cierto, ir a la chicos, biblioteca, lo que sea. Overall, que lo estaba mirando. Un galeón, 5 euros. Sí, pues imagínate. De hecho, hay una información de esto de que...
250 millones de dólares equivalen a 34 millones de galeones. Así que, haciendo las cuentas de que un galeón son 5 libras, pues alrededor de eso. Muy interesante, la verdad. Un galeón equivale, pues eso, a unos 7 dólares y pico, que esos son unos exactamente 5 euros y algo. Está muy bien, 5,9 exactamente. Podemos esconder los frascos, por cierto, entre la baldosa de Richard y el hueco que hay en la pared de mi habitación. Pues, hay un hueco así, pues como sí, roto y estropeado. Además, como los chicos no podemos entrar allí, pues es perfecto. Vale, pues vamos para allá. Vale. Literalmente estamos llegando y la clase de pociones está sola y dice: venga, vamos dentro, vamos. Vamos. Nada, la gente es inteligente. ¿Qué probabilidad de hacer pociones a estas horas salvo nosotros? De todas formas, alguien se debería quedar dando el agua. O sea, se vigilando. Pero si no estamos haciendo nada malo. Bueno. Estoy practicando una poción que me enseñó el profesor de pociones. Vale, vale. O sea, perfecto. ¿Quién me va a decir a mí? Nadie, pero es sospechoso que en Navidad... Encima que quiero practicar para probarlo. Joder. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Pues vamos al día. Vale, ¿recordáis cuáles son los ingredientes para la para el fluido explosivo? No, no, hombre, esa no, la otra. Ah, ah, la calmante. Vale. Claro, la que hay que mezclarla con el fluido, si el fluido ya lo tenemos. Lo que hay que mezclar es el fluido con la otra. Ay, si me acuerdo, era belladona. Higos secos, creo que era. Sí. Y... esa es la confección de confusión. Claro. No. Claro, no, o sea, ¿qué me... hombre, no. ¿Esa era? Estáis hablando de la poción. Estáis hablando de la poción calmante. No, no, la que queremos es la de confusión. Perdón, me he liado. Sí, la confusión. Listo de confusión. Esa es la que queremos. Esa es la que mezclamos con el explosivo, sí, ¿no? Claro. Esa es la que se mezcla con el explosivo. Para crear una nube de confusión, además de un efecto explosivo. Si queremos ya aumentar sus capacidades, esto ya será porque hay que fabricar la poción calmante. Claro. No, por eso no la conocemos todavía. Todavía, todavía. Pero ya la conoceremos. Sí, por eso creo que es. Vale, pues necesitamos, como habéis dicho, higos secos, 2, esencia de belladona y ajenjo. Bueno, no sé cuánto vamos a necesitar realmente, porque para mezclarlo con todo el fluido que tenemos... 20 botellas, si con una marmita podemos llenar 5 frascos... Pues, a ver, había pensado en una cosa, lo que pasa es que, bueno, es un poco extraño, pero se puede intentar. Verdad. En vez de usar todo el explosivo ahora... porque no hace falta, quiero decir, no es algo que tengamos que utilizar ahora, podemos dejar algunos para otra ocasión y solamente rellenar... Sí, hacer algunos. Y dejar algunos en la acervo, sí. ¿Cuánto calculáis que vamos a necesitar para si tuviéramos que salir por patas? Para confundir, o sea, el efecto que puede provocar esto. Para calcular cuántos tenemos que rellenar. Pues... a ver, coge, revisa su libro, el libro de pociones. Aquí está, buscamos. Bien. Pues para completar 20 pociones de confusión con explosivo, pues necesitaríamos 9 frascos completos de las de confusión. Que no, por no, lo menos no, necesitaríamos 2 marmitas. Te estaba preguntando el efecto que provoca en la poción. Sí, que, pues. ¿A cuántos? O sea, por saber cuántos hacer, porque realmente piensa una cosa, si con uno que tiremos podemos dejar atontados a varios, hay que ver el efecto que produce, porque si no necesitamos tanto, no gastamos todo. Entonces ya... Garrett saca del bolsillo y dice... toma. Y saca
y saca un frasco de fluido explosivo. ¿Y si lo probamos? Sí, podemos probarlo. No sabía que tenías todavía. No, me quedaban tres. Ah, sí. Pues entonces... vamos a tirar por buscar y esas cosas. Claro, hay que buscar. Es decir, como somos ahora todos, evidentemente ahora ya no hay que encontrar para una persona, hay que encontrar para dos marmitas, ¿vale? Sí. Es decir, que hay que encontrar cuatro higos secos, dos esencias de belladona y ajenjo. Vale. Joder. Vale. Qué tirada más buena. Vale, se falta el señor Alex, que es el último por tirar. Creo que... no sé si Richard encuentra algo, ¿no? Porque le ha sacado un 71. Sí, porque su habilidad... Sí, tiro, sí. Ah, ya he tirado. 59. Vale, sí, pues todos encontramos los materiales. Evidentemente, Richard sí puede porque básicamente sus conocimientos ahora mismo... su conocimiento ahora de este tipo de material que se usa lo conoce, con lo cual es más sencillo para él. Vale, pues todos encontramos los materiales. Bien, ahora hacemos un parón rapidito y nos vamos a meter con el señor Fior para que no se quede siempre ahí calladito. Bien, pues usted, vamos a esto, saltar un salto en el tiempo. Al día siguiente de que Garrett y los demás mandaran la carta, a usted le llega por la ventana, es decir, se encuentra la lechuza de Garrett, Noctur, golpeando así su cristal, el cristal de su cuarto. Nada más escuchar ruido, abro la ventana. Y veo a la lechuza. ¿Ves que la lechuza porta una bolsita en el pico? Recojo la bolsita con cuidado y mando una nota diciendo que la enviaré en 3 días. Vale. Pues... según recordarás que el señor Fior Locus, ¿usted se acuerda de dónde vive usted? Sí, vivía a la afuera de... Creo que era Escocia, ¿no? ¿Dónde vivía yo? Escocia, sí. Pues tiene que ir a usted a una tienda especializada de la zona a encontrar o tendrá que desplazarse al callejón Diagon o al callejón Nocturne, a comprar unas cuantas capas. Veo más divertido ir al callejón Diago. Vale, usted como es de familia de magos, pues usted puede ir y desplazarse rápidamente sin que sus padres se enteren, ¿vale? Sí. La forma más rápida, ¿cuál sería? Los polvos flu, ¿no? Sí. Los polvos flu, porque básicamente puede volver a su chimenea. Muy bien. Pues primero vamos a ver si sus padres están en casa. Sí, rápidamente. No están en casa, por suerte. Sus padres han ido a hacer la compra. Así que contará con exactamente una hora. Tiene una hora para ir al callejón Diagon, comprar las capas, mandarlas a Hogwarts en un plazo de 3-4 días... y volver a casa sin que se den cuenta. Y evidentemente sacudirse la ceniza del cuerpo. Estupendo. Tiempo suficiente, creo. Bien, bien. Pues ya sabes. Sí. Toca tirar por los polvos, ¿no? Claro. Vale. Está. Pues usted coge, pero del callejón Diagon, ¿en dónde quiere aparecer? Porque hay varios sitios. Está la tienda de capas y de túnicas, está el caldero chorreante, está Flourish y Blotch, ¿vale? Hay unos cuantos. Está también Gringotts. La de capa.
Vale. ¿Quiere usted aparecer en la tienda de túnicas y capas? Me parece estupendo. Pues tire, ya tirado por los polvos flu, es verdad. Usted coge, tira y ¡bum! Y aparece en la tienda de capas. Aparece un señor muy estirado, es decir, estos típicos señores que están muy estirados. Bienvenido, señor. ¿Qué le puedo ofrecer? Andaba buscando capas de invisibilidad. Disponemos y confeccionamos capas de invisibilidad, pero usted es demasiado joven para solicitar una de ellas. ¿Ha venido usted por recado de sus padres? Sí. Mi padre me ha mandado a comprar unas cuantas. ¿Puedo preguntar el motivo de su compra? Te recuerdo que estamos en Navidad. Es para un regalo, para un familiar. Ahora tíreme por elocuencia, a ver si se lo traga. Que por elocuencia sería que tirara por, se lo voy a decir, Fior Locus. Ah, pues mira, qué curioso, sí le da. Pues le ha faltado un señor pelo. Bien, pues el dependiente, aunque no de esto, pues no pregunta más y decide. Bien. ¿De qué cuál es el largo de la capa que necesita? Para dos personas. No, para cuatro. Para cuatro personas. Cuatro capas necesitas, cuatro capas. Necesito cuatro capas. Vale, la altura, pues tú ponte de que sea el doble de nuestra altura. Vale, que si por ejemplo nosotros medimos 1,50 ahora mismo, tenemos 11 años, y estamos diciendo nosotros que somos altos, ¿vale? Después ya Katniss, Emma y demás son un poco más bajitas. Así que tú ponte que sea de 2 metros y algo. 2 metros, 1,80 m. Tú ponte 1,80 m cosas. 1,80 m, 1,90 m. ¿Vale? Señor. De 1,80 m. ¿Qué? A ver, repite. ¿Qué altura, señor? 1,80 m, 1,90 m. Vale, pues entonces en ese momento coge la varita y con simples movimientos se va desplazando la tela. La tela que se usa es una tela de demigais, ¿vale? Es una tela de que a la larga pues acabará perdiendo su poder y será una capa normal y corriente. Pero podrá aguantar bastante tiempo, pongamos entre 15 y 20 años puede durar el poder del pelo de demigais. Bien, pues coge y tarda en confeccionarlas. 15, 5. Vale, pues tarda alrededor de 50 minutos en terminarlo todo. Con lo cual solo te quedan 10 minutos para volver. Y ahora. Listo. Y lo que hace es, ¿se las envuelvo para regalo? Sí. Vale, cojo otra vez la varita y la cajita. Entonces se envuelven todas en papel de regalo y queda esplendorosamente bien colocado. Estupendo. ¿A dónde quiere que se las mande? A Hogwarts, ¿no? A la casa común de Gryffindor. Sí, tienes que mandarla a Hogwarts, pero tienes que mandar, tienes que... A mi casa. Pues pon un nombre falso, ¿no? Pon un nombre falso, por ejemplo, invéntate un profesor, alguno de nuestros compañeros, pues, de Gryffindor, pues dices tú, pues mira, que parezca un profesor, al profesor no sé quién. ¿Qué nombre? Da igual, puede ser a Richard, a mí, incluso a Emma, si quieres. Profesora Emma Watson.
Profesor Emma Watson. En Hogwarts, ¿no? Sí. Muy bien. Coges la pluma y escribe en todos la dirección de Hogwarts, ¿vale? Hogwarts, profesora Emma Watson. Torre de Gryffindor. Bien. Lo pone, lo cierra y lo que hace es las mete en un paquete más grande. Lo cierra. En un plazo de una semana estarán allí. Está bien, me parece bien. Te quedan 4 minutos para que tus padres vuelvan a casa. ¡Hostia! Salgo fumado, padre. Son exactamente 16 galeones de oro. Suelta la bolsa, rápido ahí la mesa, con los galeones. Los cuenta así rápido. Te queda 1 minuto. Listo, hostia, señor. Pues ya sabes, tira por los polvos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia! Uf, vamos a ir un poco a contrarreloj. Vale, pues vamos a ponerlo. ¡Ay! Pues al equivocarte al decir la dirección y tirar los polvos flu, apareces literalmente en la casa del vecino a una manzana de distancia. Apareces arrastrándote por debajo del suelo, pasando por debajo de la mesa, y lo que hay es una reunión de señoras mayores tomando el té. Y de por casualidad, pues tú acabas debajo de las faldas de una de ellas. Menuda situación. No, sí, tú imagínate, estás debajo de las faldas de una señora de 60 años. Claro, yo no sé ningún... creo que saldría con hechizo para intentar salir de ahí. No, yo te diría sal corriendo por patas. Pues salgo sigilo. Pues tiro por sigilo, pues salí sigilo. No, de sigilo nada, vamos, has entrado que dices tú, vamos a ver, es un coche. ¡Bruh! Pues tiro por patas. Sí, el resto de las señoras gritan, chillan y encima te empiezan hasta tirar tazas. Corre, sal corriendo. Tiro por correr, ¿no? Sí, pero por patas. ¡Hostia! Nada, que no sabes dónde está la puerta y entonces te están siguiendo. Pero para darte lo que vienen siendo las cachetadas en el culo de tu vida. Intento salirme. Estoy otra vez, ¿no? ¡Chico! ¡Vuelve aquí, desgraciado! ¡Ven aquí, que te voy a dar una paliza! Vale, esta vez sí. Sales por la puerta, no sé, de cualquier manera, y te vas corriendo a tu casa. ¡Te lo dirá tu madre! ¡No te escaparás de esto, niñato! Menudo lío me he metido, eso se dice a sí mismo. Y ya, pues, ya te vas corriendo, llegas a casa, tus padres habían llegado y te dicen... Fior, ¿dónde has estado? ¿Qué haces cubierto de polvo? ¿Y por qué hueles a té? He estado metido en el trastero buscando un libro. Pero en el trastero no hay té. Tira otra vez por elocuencia a ver si te inventas una excusa que valga. Anda así, porque joder. Uy. ¿Qué pasa hoy? Ya puedes inventarte la mejor excusa de tu vida. Estuve jugando en la calle y tuve una pelea y me llené de polvo. Ay, ¿qué voy a hacer yo con este niño, por favor? No hace más que darme disgustos. Esperemos que en Hogwarts sí tengas buenas notas. Eso espero, padre. Coge tu madre y con un pañuelo
Sé que lo típico de las madres que moja el pañuelo con la lengua. Y empieza a limpiarle la cara. Y de pronto suena la puerta de casa. Así. Entonces hago un esto para cerrar la puerta, ¿no, chico? A ver, prueba. Y pregunta a tu padre desde el pasillo. ¿Quién es? La vecina. ¿La vecina? Sí. ¿Qué querrá ahora? Vamos a ver. Vamos a tirar porque abra la puerta. Vale. El padre va a abrir la puerta. Se acerca. Abre la puerta y dice... ¿cómo era? Señora Wilson, ¿qué grata sorpresa? ¿Qué hace usted por aquí? Vengo para decirle que su hijo es un liante. Es un gamberro. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha irrumpido por mi chimenea y se ha metido debajo de la mesa y ha tirado todas las tazas de té estando en una reunión de amigas. No sé de dónde vendría. ¿Eso ha hecho? Sí, eso ha hecho. Mire, aquí están las tazas de té rotas. ¿Me permite invitarla a pasar y por lo menos explíquenos lo que ha pasado con más detalle? Por supuesto. Pues, llegando el momento, le dice, ¿le ofrezco algo? Gracias. Cariño. Señorita Emma, ¿puede usted ayudarme con la mujer? Sí, sí, perdón. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace aquí la señora Wilson? Al parecer, Fjord se ha metido por la chimenea y ha irrumpido en la casa de la señora Wilson. Sí, además venía usando polvos flu. He visto la llamarada verde. Claro, se gira hacia el marido y le susurra. No sabía que era bruja. Soy Skip y conozco el mundo mágico. ¿No? Por lo menos, no se habrá asustado tanto. Dice, así de susurros. Pues pinta de bruja, tío. Ya. La confusión, señora Wilson. Nosotros reprenderemos a nuestro hijo severamente. Más te vale. Mientras tanto, permítame ayudar con las tazas. Agita la varita. Reparo. Y con eso ya. Muchas gracias. De nada, señora Wilson. Si a usted le parece, me gustaría compensarla invitándoles a tomar el té a usted y a sus amigas a casa la semana que viene. Precisamente un té. Tienes mala idea, ¿eh? Tú también. Yo precisamente las he envenenado. ¿Te casaste conmigo por mis chistes? Ya. Pues aquí estaremos. Muchas gracias, Fios. De nada. Muchas gracias. Adiós. Qué capullo eres. Cierra la puerta. Y... Vamos a ver, Fior. ¿Puedes explicarme qué hacías en la casa de la vecina? Pues resulta que usé los polvos porque creía... al callejón Diego a comprarme unas chucherías. Y sin querer aparecí en la casa de la vecina. Ya. Al callejón Diego. A comprar chucherías. Fjord, no es que no te creamos, pero ¿por qué te ibas a ir a comprar chuches allí
si sabes que directamente podrías haber ido al Garra y Tap, aquí al lado, a comprar, yo qué sé, unas castañas asadas por dragón, yo qué sé, unas... Te lo voy a preguntar de otra manera, ¿en qué lío te has metido? Es que tenía que comprarle unos regalos a los amigos que tengo en Hogwarts. ¿Y por qué no lo dijiste? Podríamos haberte acompañado, podríamos haberlos comprado nosotros. Podríamos haberlos tirado por la chimenea con los polvos flu. No sé. A mí me da que esto está metido en algún lío, ¿eh? Sí. Podéis estaros tranquilos, no es que me metan en ningún lío. Me parece que voy a mandarle una carta al profesor de... al director de la casa de Gryffindor a ver qué me cuenta. Sí, haz eso. Pero también recuerda de que tú eras así de traviesa a tu edad. Sí, sí. Pero precisamente porque yo lo era, a mí este no me la va a dar. Si está metido en algún lío, lo descubriré. Vale. Y recuerda, Fior, que a lo mejor podemos ayudarte. En Hogwarts siempre han pasado cosas. Cuando tu padre y yo estábamos allí, también pasaban cosas y éramos expertos en meternos en líos. Así lo conocí. Sí, recuerdo cómo me sacaste una cola de rata. En algo me tendré que parecer a vosotros. Pues sí, eso, cuéntanos sí, en el lío en el que te has metido, anda. Sobre todo tu madre. Te va a venir mejor. Tan solo quería comprarles unas capas de invisibilidad a mis amigos y para mí. ¿De dónde has sacado tanto dinero? Curiosidad. Las capas de invisibilidad no son... ¿No eran a 4 galeones? Sí, por eso lo estoy preguntando. Entre todos los que queríamos comprarlas, pues pusimos dinero. Ah, así que el paquete misterioso era eso. Ah, ya. Creo... Bueno, supongo que esta vez... podemos dejarlo pasar. Solo espero que el lío que estoy resolviendo salga bien. Eso espero. O si no, ya sabes lo que te pasará. Porque yo no sé. Pero tu madre todavía aún sabe convertir personas en animales. Y no querrás ir a Hogwarts convertido en... una rata, por ejemplo. No me gustaría. Oye, sí. Oye, pero ¿no sería mejor convertirlo en un lagarto? Como ese que tenías tú de pequeña. ¿Cómo se llamaba? ¿Un lagarto? Bueno, no estaría mal. ¿Pero cómo se llamaba tu mascota? Peter. Se llamaba Peter. Era un lagarto que cabe en mi mano. Así que si no quieres acabar así, ya sabes. Vale, me portaré bien. No. Sí, entiendo que te metas en líos. Pero al menos soy lo suficientemente listo para saber salir de ellos. Lo intentaré, madre. De verdad, qué tontos son los chavales de hoy en día. Te tengo que recordar lo que pasó en tercer curso. Ahí estábamos en tercero, ya éramos mayorcitos, ¿no te parece? Te recuerdo que en tu primera semana en Hogwarts, en primer año, hiciste saltar toda el aula de pociones. Es que me aburría mucho en clase de pociones, es la peor asignatura que conozco en Hogwarts. Me tuviste que comprar una capa nueva. Tu padre siempre dramatizando. Bueno, después yo hice estallar una escoba. No preguntes cómo. Interesante.
Sí, pero después... Lo gracioso fue cuando convencimos a Pis para que jodiese el examen de Historia de la Magia porque no teníamos ni idea. Yo creo que usar aquello que usó no fue muy de esto. Aún sigo limpiando de mi vieja capa del colegio. Aún sigo encontrando restos de caca de duende. ¿Hay duende en el juego? No, y eso será lo curioso. No preguntes cómo. Vale, padre. Hay muchas cosas que pasaban en Hogwarts cuando estábamos nosotros. Sí. Pero después de eso, fíjate, se acabó enamorando de mí. Íbamos siempre a todos los líos. Sí. Y aún tengo la cicatriz en el culo del inflamar ahí que me lanzaste. Anda, vete a tu cuarto. Vale, papi. ¿Qué vamos a hacer con este niño? Pues... Se va a su cuarto corriendo. Enseñarle a ser un rebelde en condiciones, ya que no podemos hacer otra cosa, por lo menos vamos a enseñarle a ser un buen rebelde, ¿no? Total, es lo que fuimos nosotros. No vamos a dar lecciones ahora de corrección y educación. ¿Para qué? Si no lo fuimos. Por lo menos vamos a enseñarle a que sea inteligente, que es que parece más parado que una escoba, tío. Ya. Yeah. Así era tu hermano. Pues eso. Mira lo que le pasó. Que por bobo nos quiso delatar y lo encerramos en las mazmorras. Pobrecito. Ahí ¿Qué le podríamos dar para que se llevase? Estoy pensando. Porque si busca capas de invisibilidad, lo que tienen que estar resolviendo tiene que ser grave. ¿Con qué podríamos ayudar? Y se pone a pensar. De hecho, voy a echar una lista. Voy a mirar los objetos mágicos que se pueden usar. A todo esto, Fior debería aprovechar para escribirnos mientras está en la habitación. Sí, una carta escribir. Con todo este tipo de cosas de esos padres para saber con quién nos podemos apoyar, si fuese necesario. Claro. Vale, pues mira, objetos mágicos, mira. Alguien se ha caído. Sí, Alexander. Ahora. Y volvió. Yo mientras escribía la carta. Cariño, ¿no tenías todavía un espejo de dos vías? Sí, tengo uno. ¿Y quién tenía el otro? ¿A quién se lo dimos? Oh, no me acuerdo. ¿No se lo daríamos a tu hermano, por casualidad? No, a mi hermano le dimos una abuela pluma. Por su boda, hace 2 años. Pues no me acuerdo, ¿a quién le daríamos el otro? Ah, claro, se lo dimos a tu madre. Se lo dimos a tu madre. Habla con ella y mándaselo a Hogwarts sin que se dé cuenta. Así por lo menos podrá estar en contacto o con nosotros o con sus compañeros. No sé, con quién quiere usarlo. ¿Por qué no vas mientras y le explicas para qué sirve? ¿Y si dejamos que lo descubra como nosotros el día que nos casamos? Vamos a ver, Fior es tonto, ¿no te estás dando cuenta? Que no descubre nada por su cuenta, que es muy parado. Que hay que dárselo todo hecho, de verdad. Por lo que nos escribe en sus cartas tiene compañeros muy avispados. Es con sus compañeros, ¿pero él?
Está bien, subiré arriba. Mientras voy a mandar una carta a mi madre. No, mejor, voy a llamarlo por teléfono. Estamos en el año 1800, ¿no hay teléfono? Uy, perdón, que se me ha ido. Eso se corta, ¿eh? Sí, que se me ha ido. Voy a mandarle una carta. Eso lo cortaré, ¿o no? Voy a mandarle una carta. ¿O no, no? Vale, pues subiré arriba. Ahora vuelvo, cariño. Uh-huh. Sube las escaleras. Y lo que hace es, antes de entrar a la habitación de Fjord, pega la oreja a ver qué hace. ¿Qué estás haciendo? Escribiendo la carta a lo que está terminando la idea. Y pensando cómo me podría vengar de la vecina. Vale, pues en ese momento tu padre abre la puerta y dice: hijo. ¿Qué, papá? Ven, te voy a explicar cómo funciona esto. Y le enseña un espejito pequeñito. Dice: esto es un objeto mágico que tenemos desde el día en que nos casamos tu madre y yo. Lo usamos para comunicarnos con tu abuela. Se le llama espejo de dos vías. Es un espejo que nos permite hablar con la otra persona que tiene el espejo. Incluso nos permite verla y demás. Tu madre ha ido a buscar o a avisar a tu abuela para que nos mande el espejo. Lo único que tienes que hacer es, cuando estés enfrente del espejo, pues tienes que llamar a la otra persona. Solo se abrirá el dedo si alguien se para frente al espejo. ¿Entendido? Así que... Vale, de acuerdo. Ya úsalo como tú quieras. Si quieres dejar uno aquí en casa para comunicarte con nosotros, si te los quieres llevar a Hogwarts, lo que sea, pero ten mucho cuidado con lo que hagáis. Está bien, padre, tendré cuidado. Vale. Te dejo tranquilo. Y se va. Cierra la puerta, baja las escaleras y dice: pues, ala, cielo, ya está. A ver si nos manda el otro, que ya se lo he dicho. Vale. Pues ya a partir de aquí damos un salto hacia atrás y nos ponemos a preparar las pociones. Uh-huh. Bien. Vamos a tirar, ¿no? Por... Claro, evidentemente ahora hay que hacer las pociones. Perfecto. Hay que hacer las pociones. ¿Quiénes se van a encargar de fabricarlas y quiénes van a echar los ingredientes? Venga, yo fabrico. Yo los echo, venga, yo echo el ingrediente. Vale, pues yo fabricaré la otra y que... Y yo los echo, por ejemplo. Venga. Estupendo, estupendo. Vale, pues... Emma va conmigo y Tomás va con Richard. Tomás va con Richard. Y Alexander, ¿cuándo le dé la gana volverá? No me ha salido. No, ya. No, de hecho... Ya está Richard, saliendo. Tío, has vuelto a desperdiciar ingredientes. Madre mía. Estoy nervioso, no sé, tengo un día raro. Madre mía. Pues tienes que ir a buscar más. Pues sí. Empieza Garrett a remover. Esto, chicos. ¿Qué? ¿Tiene por buscar entonces o qué? ¿O qué? ¿O no? Bueno, tampoco, a ver. La pifia tampoco ha sido tan grande, ¿no? No, ha sido. Has derramado ingredientes, así que tienes que volver a buscarlos y ya está. Vale. No es que, como por ejemplo, cuando tirasteis medio de esto, si yo hubiera salido 90, pues ya a partir de ahí empezamos a hablar. ¿Habéis pensado que deberíamos... ¿Lo encuentro? ¿Reponer lo que estamos usando? Sí. Eso lo haré. Pero eso lo tenemos que... Eso tendríamos que buscar los ingredientes luego. Uh-huh. Ya que Alexander está libre, ¿podría buscarlos? Alexander, ¿puedes ir a buscar los ingredientes que estamos desperdiciando en las pociones para reponerlos? Para que no se den cuenta de que faltan, okay. Más que nada. Okay. Vale, pues tienes que encontrar higos secos, esencia de veladona y ajenjo. ¿Y luego volver a hacerla? ¿Eh? Hay que tirar, no, ¿verdad? La está haciendo Garrett.
sea, tú tienes que echar los ingredientes, Tomás, pero Garret está... Tomás está echando ingredientes. Es verdad que tú vas con... Claro. Entonces sigue por volver a hacerlo, ¿no? Sí. Vale, Alex, tira por buscar los ingredientes. Tú sales del cuarto y estás buscando los ingredientes. ¿Puedes tirar? Ahora sí. Uno, dos, tres. Vale. Tienes un problema con el primero. El primero no es que sino que te equivocas y coges otra hierba, que por ejemplo es los higos secos. En vez de higos secos, coges higos normales, es decir, higos naturales, sin más. Y esos producen otro efecto distinto en las pociones. Va a ser interesante para las siguientes partidas. Sí, sí. Hombre, pero también se puede dar cuenta, ¿no? De que se ha equivocado. Quiere decir, se ve. Sí, pero evidentemente no sabe que para coger tiene que coger higos naturales y secarlos. Es decir, coge los higos así sin más y los echa ahí a la bolsa y no los va a secar ni nada. El resto de los ingredientes los encuentras bien, sin ningún problema. El ajenjo, la esencia de belladona, complicada, pero sí. Bien. Si la encuentras tranquilamente, bien. Y las traes a de esto. Y lo que haces es las dejas en sus respectivos tarros. Estupendo. Pues mientras, ahora toca la de esto de echar el último ingrediente, que es el ajenjo. Vale. Y yo sigo revolviendo, así que la señorita Claudia tiene que volver a echarlo. ¿Tiro yo otra vez para devolver? Sí. Uy. Madre mía. Qué poquito ha faltado. Qué poquito. Por los pelos. Madre mía. Está haciendo una noche de tirada alta. Sí, ha sido. Está haciendo la noche. Vamos. Pues entonces, cogemos y terminamos la poción. Ya solo falta que Richard y yo hagamos el hechizo de esto. ¿Te acuerdas de cómo era el hechizo al revés? Esto, espera, ¿cómo era? No hay sufnok. Tienes que decirlo, está bien, ¿eh? Que si no. Vale, sí. Pues Garret coge su varita y mueve esto y dice: no hay sufnok. Vale, una poción perfecta. Dice: lista. Okay. No hay sufnok. Joder. Perfecto. Buenísima esa. Chicos, si os parece, me voy llevando la primera a mi cuarto y voy mezclando con algunos. Y vale. Llevando la otra. ¿Me permites un momento? Y coge y saca un poquito y dice: yo creo que vamos a probar el efecto ahora. Abre el de esto, echa un poquito. Y lo que vamos a hacer es. ¿Y ahora? ¿Y si salimos del cuarto? Mejor. Mejor. Sí, esto está muy cerrado. Garret se queda a la entrada del cuarto y dice: y una, y dos, y tres. Y cierra la puerta. Y se escuchó un ¡pum! Entonces, pues, se ve que... Te ha salido un 95, no sé. Sí. Evidentemente esto era por tirarla. Ah, vale. Que esto, por ejemplo, no afecta al... Esto es para lanzarla lejos y hacer la puerta corriendo, así que no, por suerte no nos ha dicho. Y ahora abre la puerta y mira y dice: pues eso sí, rápidamente se tapa la nariz con la capa. Pues ha inundado toda la sala. Así que un efecto bastante grande, supongo. Vale. La cierra el catapum. Dice: yo creo que aquí no volvemos a entrar hasta el inicio de las clases. Sí, mejor.
Estás viendo. Vamos a ver. Calculo que podemos llenar todas, las nueve. Podemos que nueve de las 20 que tenemos podemos llenar. Sí, las dividimos en frascos más pequeños para, claro, para que sea más fácil. Bien, pues, como tú te llevas la mitad, pues Garrick va a empezar a rellenar unos cuantos, se rellena cuatro. Vale. Ah, se te derrama un poquito, pero sí, por suerte, por suerte. Al estar en su forma líquida no es muy, de esto. Y eso, y nos subimos arriba y lo guardamos cada uno. Y luego se supone que tenemos frascos pequeños para dividirlo, porque como siempre tienes frascos para las pociones, sí. Pues yo guardo un poco el hueco de la pared y vosotros guardáis el resto en... Uh-huh. Estupendo. Debajo de la tabla esta que está ahí suelta. Pues sí. Claro, termino, vuelvo al cuarto de los chicos y les digo, bueno, esto está... a buen recaudo, teniendo en cuenta que estoy sola en la habitación, no he tenido muchos problemas para esconderlo. Vale. Pues seguimos, pues ahora, ya que llega esta lo de la poción terminada, sería bien. Ahora que ya tenemos más o menos el de esto, habrá que esperar hasta que vuelvan el resto, así que... O a que lleguen las capas. Mm. Y hacer hecho, alguna excursión. Mientras estabais guardando las estas, yo estaba como muy... Estaba colaborando con vosotros y tal, pero yo estaba como muy cabizbajo. Si os habéis dado cuenta, yo no tenía regalos. Yo no os había contado que mis padres estaban enfermos, estaban enfermos de viruela. ¿Pero estamos hablando de viruela o de viruela de dragón? De viruela de viruela. Vale, porque si es viruela de la dragón no hay cura. No se salva, no lo sé. Uh-huh. Vale, de viruela. Y me había enterado por mi abuela el día anterior. ¿Qué? ¿Aún estás preocupado por tus padres? Sí, la verdad es que las noticias no son buenas. Ayer me contó mi abuela que tienen viruela los dos. Oh. Pues, la verdad, pues... Quizá tendrías que haberte ido a casa, ¿no? Tampoco lo sabía hasta ayer. Vale. Bueno, aún quedan unos días. Sí, pero es contagioso, ¿recordaos? Claro. Sí, es verdad. Mi abuela puede cuidarles porque ya la pasó. ¿Y si les mandas un howler? Sí, es una buena idea. Así por lo menos podrían escuchar tu voz. Es una buena idea. Sí, y eso, pues les mando un holler que les digo algo así como: papá, mamá, lo primero, felicitaros las fiestas y que me hubieran gustado mucho estar con vosotros, pero bueno, ayer me informó la abuela de vuestra situación y la verdad es que me encantaría que estuvieseis bien. Se os echa mucho de menos. Aquí, bueno, lo estamos pasando bien y bueno, alguna tastadilla que es posible que hagamos. No demasiado tampoco. En el fondo somos buena gente. Pero bueno, que ojalá os recuperéis pronto y bueno, que os quiero. Y ahora Garrett se pone a esto y dice y para que no se note, hola, la voz que están escuchando es mía, soy Garrett, su compañero de cuarto, y quiero que sepan de que su hijo es mi mejor amigo y que estamos haciendo todo lo posible para que él esté feliz aquí. Espero que ustedes estén bien allí
en su casa y que se recupere pronto. Y no se preocupe, le devolveremos a su hijo de una pieza. ¿No es cierto, Emma? Sí, al menos lo intentaremos. Yo, bueno, coincidí con ellos el primer día y la verdad que formamos un buen grupo. Pero todos sabemos que yo soy el más importante. Bueno, eso es discutible. Y lo discutiremos, lo discutiremos. En fin, que pasen unas buenas Navidades y recupérense pronto. ¡Feliz Navidad! Sí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Entonces pues eso. Se cierra el howler en su sobre rojo, uh-huh. Se cierra, se sella y se manda por carta. Evidentemente ahora mismo creo que nos queda una lechuza más, ¿no? Sí, la mía. La de. Pues ya sabemos lo que. ¿Me prestas tu lechuza? Sí, claro. Claro, va, tengo que ir a mi cuarto porque últimamente se queda allí con el calorcito. ¿Mm? Claro, va a coger la lechuza, le da la carta, pues tú irás a donde hay que mandarla. Pues en la casa de mis padres. Vale, pues. Ya sabes que las lechuzas ya saben dónde van. Sí, sí. Tú lo que haces es más o menos especifica dónde. Sí, el nombre y tal. ¿Te acuerdas de dónde vivían? En las afueras de Londres. Sí. Ajá, pues tú pones ahora, pues fíjate. Te vamos a decir una de las calles de las afueras de Londres y ahí es donde va esto. O el nombre de los padres, a lo mejor si son magos. Hombre, pues también podría ser. Claro, por eso te estaba vale, diciendo. Pues mira, puedes decir que viven en Bibury. Me gusta ese nombre. Bibury. Es que hay otro que se llama Castle Cumble, pero ese está a 162 kilómetros de Londres. No. Bibury. Pues eso. Bibury Village. Perdón. ¿Cómo se llamaba tu lechuza? No he pensado en el nombre. Ah, muy bien, perfecto. Pues sería de sería esto. Interesante, pues mira, vamos a ponerle un nombre ahora. Emma Watson. Aquí está su ficha. Mascota. Sería interesante, pero no. ¿Yaret, Claudia? Bueno, por ejemplo, Yaret está bien. ¿Yaret? YHARM, de bruto. Es que había pensado algún nombre más, pero está bien así. Yaret, se puede quedar. Vale. Y le digo, Yaret, manda esto a Bibury, a la casa de los padres de Richard. Supongo que no se equivocará. No creo. Huele a él. Huele a mí. Huele a él. ¿Y qué ojo te dio una colleja? ¡Ey! Tengo sueño. Pues entonces ya. Coge la lechuza, se va así, sin más. Y gracias, Emma. Nada. Pues ya básicamente decir, aquí esto es off-roll. Vosotros, como veis, son las 12 menos cuarto. La 1 menos cuarto. ¿Aguantamos hasta la 1 o queréis? Sí, hombre, sí. Nada, por 15 minutos. Venga, va, 15 minutillos ahí de recién. Pues Garrett mira la hora. Dice, bueno, no sé vosotros, pero yo tengo hambre. Yo también. Aunque bien pensado, cuando tú y yo no tenemos hambre, tenemos un problema, ¿no crees? No, nos gusta comer. Yo sí. Voy a echarle un ojo a los pasadizos. Bueno, pues tú sabrás. Voy con ella. Porque yo tampoco sé de comer mucho. Bueno, pues. Pues nada. Arrase con lo que veas.
Y se va al comedor, pero vamos, zumbando castaña. Hombre, y yo a tu lado ahí, vamos. No sé a tu Tomás, pero tengo unas ganas de que lleguen las capas para hacer una excursioncita al bosque prohibido. Tomás, muchas ganas. Dime. Que te está hablando a ti, Emma. Claro, pues venga. Lo que quieras. Que digo, que tengo muchas ganas de que lleguen las capas para hacer una excursión al bosque prohibido. Pues claro, yo también. Pero a ver si... espero que el esfuerzo de Fior haya valido la pena. Espero. Ah, por cierto, bien, bien. Richard. Como... Richard y yo nos hemos ido. Richard, vale, que estamos por un lado tú y por el lado yo. Vale. Y falta Alexander, que Alexander no ha dicho ni lo que va a hacer. Alexander estaba buscando los ingredientes, pero no sé, luego ya no ha dicho nada. Se supone que luego salió de allí, pero vamos. En su sitio, hay uno que está mal. Yo voy a comer. ¿Vas a ir a comer? Otro. Vale. Pues otro a comer. Bien, pues, ¿qué decidís hacer vosotros dos? No, a ver, yo decía de ir a ver los pasadizos, a ver hacia dónde dan para estar seguros por si tenemos que usarlos. Quiero decir, a cuánta distancia están. Pero si ya lo vimos, nosotros. No, nosotros vimos a dónde daban, pero no los probamos. Ah, bueno, claro, eso sí. Bueno, en verdad. No lo probamos. Pues sí, venga. ¿Te acuerdas de qué pasillo encontraste tú? Recuerdo el de las faltas, pero ese creo que lo encontraste tú. Sí. El de la sala de trofeos. Uh-huh, que es y el del cobertizo. Ese es el que encontraste tú. Sí. Pues tienes que ir a probar el del cobertizo. Sí. Así que ya sabes. Bueno. Sí. Se supone que la puerta del pasadizo se abre. La puerta del pasadizo del cobertizo te la voy a decir ahora mismo. Claro, porque si se abre con una lojumora, bueno, pero si tiene otro. A ver. Pa, 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 pa. Bien. Pues como ya hemos dicho, está el de la sala de faltas, el del pasadizo de la sala de trofeos. Y ti. Sí, el cobertizo, sí. Ah, eso, es el que estoy buscando. Ruta de encubierta a las cocinas, sala de retratos, sala de recompensas, sala secreta Magel. El de las cocinas lo utilizaremos en otro momento. No, pero eso no lo hemos descubierto aún. Por eso. Pero eso ya lo utilizaremos. A ver. Vale, se tenía que. Para los pasadizos. Se necesitaba. Una palabra mágica. Creo recordar. Vale. Pues entonces. Aquí está, pasadizo del cobertizo. Bien, este pasadizo era una mazmorra de 3 pisos que conecta el cobertizo en el colegio Hogwarts hacia el césped frente al vestíbulo de la entrada. Sí, eso ya lo sé, lo dijiste la otra. Sí, pero lo digo otra vez. Lo que no sé es cómo se entraba. Pues básicamente, pues es muy sencillo, ya que los alumnos de primero pasamos por allí el primer año. ¿Vale? Pa. Las escaleras del patio de la entrada. Vale. Tienes que encontrar el retrato de Percival Pratt. ¿Vale? Uh-huh. Vale. El retrato de Percival Pratt está. Está
entre la gran está en la gran escalera. El retrato de Percival Pratt está en la gran escalera. Hay que tirar por buscar, ¿no? Claro, tienes que encontrar el retrato de Percival Pratt. Sí, lo encuentra. Ahora sí, 46. Vale. Pues para este retrato, evidentemente sabéis que es un retrato parlante. Así que vosotros no sabéis la contraseña, pero él sí la sabe. Así que si podéis conseguir que os la diga, pues mejor. Vale. A ver cómo hacemos para pedir la contraseña. Tenemos que sonsacársela a ver si... no sé. Si somos amables con él, a lo mejor nos la suelta. A lo mejor. Pues lo tendréis difícil. Vaya, ¿y eso por qué? No he abierto esta puerta en 20 años. Pero es importante. Necesito la contraseña. Si sois capaces de encontrar mi retrato de la otra entrada, os dejaré pasar sin problemas por aquí. Vale. ¿Y me quiere decir dónde está la otra? No te lo voy a decir, si no. Ya. No puedo decírselo, ma chérie. Tenemos que salir fuera, ¿no? Por lógica. Oui. Gracias. Claro, sale. Bueno, con un abrigo o algo, porque si no. Sí. Es como... Bueno, ¿qué, Tomás? ¿Dónde crees que puede estar el retrato? Este hombre tiene que ser alguien importante, ¿no? No creo que lo hayan puesto en un sitio olvidado. Tiene que estar en algún sitio a la vista. A lo mejor está la entrada de Hogwarts. Supongo que puede estar... ¿En las puertas? ¿Al lado de las puertas? Miremos, a ver. ¿Tiramos por buscar o por mirar? Tenéis que... Sí, yo ya os dije dónde estaba. Ahora lo que tenéis que hacer es... No, ¿dónde estaba? No dijiste dónde estaba el otro. Sí, lo he dicho. No, has dicho dónde estaba el primero, en la gran escalera, pero el otro no. Lo dije en su momento, pero aquí está la de... Si vosotros habéis dicho que puede estar en la entrada, pues hay que ir a la entrada y verlo. Pues... ¿Ya sabéis lo que tenéis que hacer? Va a ser que no. Va a ser que yo no lo veo. Vale. Pues, él sí. Es que evidentemente no lo veis porque cuando tienes la entrada... Tú ves las dos grandes puertas, ves las escaleras del fondo, pero lo que no ves es que está en una esquina a mano derecha detrás de la puerta grande. Al lado de las escaleras. Tomás sí lo ve. Sí, lo ves, está allí, detrás de la... al lado de las escaleras. Ahora sí lo ve. Ahora sí. Ahora sí, es que antes solo me estaba fijando las puertas. Claro, porque el día que entramos por primera vez, pues nos fijamos en todo lo grande y en los pequeños, pues no le damos atención. Entonces ya lo hemos encontrado. Vale. Pero hablamos hablamos con el que está aquí o volvemos con el otro. A ver, si, este cuadro es igual que el otro, así que si habláis con él. Pues hablamos con este. Pues ya lo hemos encontrado. Vale. Bravo, bravo. Sois muy listos. ¿Así que no tiene contraseña? Oui, ma chérie, tengo contraseña. Mi contraseña es... Esto es absurdo. ¿En serio? Oui. Vale, vale. Pues venga, vamos para el otro sitio y a ver si funciona. Sí. No, desde aquí se podría probar. Claro. A ver, funciona en ambos sentidos. Ah, vale. Pues venga, esto es absurdo. Pase, mis amigos.
Y se abre. Esto da al cobertizo. Vale. No, no, esta es la... Eso sí, esto da a la, gran escalinata, sí. Pese a la distancia que está más o menos, sí podría servirnos, ¿no? Hombre, sí. evidentemente os resta de esto, es decir, tardáis 2 minutos en llegar y de esto que en vez de tener que bajar todas las escaleras y bueno, demás, bueno, la verdad es bastante... evidentemente, además, os ahorra el hecho de que al ser una puerta que está tan oculta, para los que están para los preceptos de noche o para los propios profesores puede pasar algunas veces inadvertido. Desapercibido, sí, sí. Claro. Ahí está la gracia. Y habéis visto que se tarda 2 minutos. Literalmente 2 minutos porque atraviesa toda la estructura y es mucho más rápido que tener que estar subiendo, bajando escaleras, yendo por pasillos, ¿no? Es un camino directo. Vale. Perfecto. Al menos ya hemos descubierto el primer pasadizo. Bien, bien, bien. Pues mientras, Garrett, Alexander y Richard están devorando, pero vamos, lo que viene siendo destrozar un plato. Es decir, los platos no pueden estar más limpios. Los elfos creo que no tienen ni que fregar. Siento que voy a reventar. ¡Joder! ¡Estoy pesadísimo, tío! No, sí, solo hay que ver ese barrigón que se te ha pero sacado. Aún quiero seguir comiendo. ¡Pero! ¡Es que horror! Tarta de chocolate. ¿Vosotros? ¿Podéis dejar de zampar e ir a descubrir los pasadizos a dónde van? Todo el día comiendo, por Dios. Ya hemos descubierto el primero. Sí. Vaya. ¿Podéis hacer algo por los malditos hombres lobo o vais a estar ahí comiendo todas las santas vacaciones? No, hombre, no, tranquila, joder. Pero deja por lo menos digerir un poco esto. Hay que alimentar la mente también. Y el cuerpo. Pues para alimentar la mente, ponte a leer libros. Y el cuerpo también, hay que alimentarlo. Ya, pero si vas a tener unas digestiones muy pesadas. A ti te sobra, créeme. Gracias. Te está llamando Porto por toda la cara. Ya lo veo. Aquí el palillo este. Ahora sí, voy a comer algo, pero porque acabo de venir de hacer algo útil. Bueno, yo también comeré algo. Pues ya está, si ya estás tú para hacer algo útil, ¿para qué estamos los demás? En fin. Bueno, Richard, quería decirte algo antes, pero te has ido a comer, no me ha dado tiempo. Sí, dime. Siento lo de tus padres, espero que se mejoren. Y bueno, como no has recibido ningún regalo, pues te doy mis gafas para ver fantasmas. Mis padres podrán fabricarme otras más adelante, no pero, me importa. Pero que no era necesario, muchas gracias. Oye, Garrett, por cierto. Aún no hemos visto tus regalos. Ah, es verdad, no los he abierto. Ni los de Alexander tampoco. A ver, creo que los tenía por aquí en algún lado y empieza a rebuscar en la capa. ¿Dónde están? Aquí. Y saca pues 2 paquetitos. Vamos a ver qué objetos pueden ser. Vale, pues el primer objeto es ¿qué es esto? Y saca una tarjetita y dice esto te ayudará si alguien hace algo sospechoso. ¿Cómo? Emma, ¿puedes hacer algo entre comillas sospechoso a mis espaldas? Sí, puedo.
tal, igual intenta coger algo del armario o algo así. Se me ocurre. No sé, tienes comida. A tirársela. Vale. Vale, pues vamos a ver si... Vale, pues ahora vamos a ver cómo funciona esto. Espérate. ¿Es un chivotoscopio o algo de eso? Sí, es un chivotoscopio. Pues entonces empieza a iluminarse, a chillar como loco. ¡Qué objeto más cansino! Eso regálaselo a Catherine. Es típico de Catherine. Así chilla Catherine. No lo sé. Bueno, es un regalo útil, pero eso es como la recordadora, ¿no? Son objetos para gente... Eso es horrible, nos pillarían seguro. Eso no lo saques a ningún sitio. Sí. No sé lo que es esto. Él lo guarda. Y lo siguiente. Y lo siguiente que saca es. Es algo que dices tú. ¿Qué es esto? Y de una cajita empieza a sacar una especie de palos largos con telas y dice. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. No sé. Coged un palo cada uno y estirad a ver qué es. A ver. Estira. Y lo que es una tiendecita. ¿Ay? De metro y medio. Ah. Es decir, una tienda. Joder. Es una tienda de metro y medio, es decir, que es una tienda de metro y medio de alto, es decir, que es muy chiquitita. Tus padres son unos cracks. Esto es para cuando tengamos que acampar en el bosque prohibido. Pero seguro que por dentro es más grande, ¿no? Seguramente. Ni idea. Y se mete y dice... se mete dentro. Y lo que hace es... saca la cabeza. Dice, un poquito. Y se mete otra vez. Dice, vamos, entra dentro. Vamos a ver. A ver. Pero... Joder. Esto es inmenso. Pues es un ¡qué menos. Guapo! Pues mira, aquí podemos... Tiene... esta tienda tiene 6 habitaciones. Joder. Pero... Es increíble. Una chimenea tiene... ¿Para qué te ha regalado tantas? O sea... ¿Tú te crees que yo lo sé? Esto es más útil que el chivatoscopio, la verdad. De hecho, yo el chivatoscopio lo tiraría por la ventana. Yo creo que mis padres me han querido hacer una broma. Bueno, pues esto... Pero muy pesado. Esto es muy útil. Deberías darle muchas gracias a tus padres por esto. Esto es muy útil, sí. ¿Verdad? Pues sí. Pues sí, sí que lo es. Bueno, en fin, ¿y si nos lo llevamos a otro lado? No sé, yo creo que aquí en el gran salón, una tienda aquí en medio. Sí. De hecho, sí, mejor sí. Venga, vamos afuera. Anda. Y salimos. Anda, qué curioso. ¿Y lo que hacemos? Venga, vamos a cerrarla. ¿Qué es curioso, Emma? ¿Qué pasa? Nada, malas ideas para usar las tiendas. Ya. Me estás dando miedo. Sí, cuenta. Ya empiezo a conocerte mejor. Cuenta. Coge y guarda la tienda en la caja. ¿Está pasando por esa linda cabecita, Emma? Que cuando hagamos nuestras excursiones al bosque prohibido... Sabía que era eso. O a donde sea necesario... Sí... Siempre podemos petrificar a alguien, dejarlo ahí dentro, cerrar la tienda y meterlo en la caja. No sé cómo funciona la tienda dentro de la
caja, pero bueno, vale. Bueno, mi abuelo ha usado muchas veces tiendas de esas cuando exploraba dragones. Le puedo comentar si se puede plegar, si se puede usar, se puede plegar con alguien dentro. No sé, se lo podría preguntar por carta. Pero se le podría, transportar con Wingardium Leviosa. Sería muy siempre podemos. Buenas. Siempre podemos coger a Marieta y experimentar con ella. Podemos experimentar con Catherine Bryce cuando vuelva. También. Es más interesante. Pero no está. Ya. Pero Marieta tampoco. Ah, se ha ido. Vaya. Te he dicho que cuando escondí los frascos de las pociones no veía a nadie. ¿Tú no escuchas? Sí, pero creía que es que no estaba porque había salido de... ¿Qué pasa? Si está estudiando, veía si le ha hecho mi invitación para poder dormir sola. Me cansa. Ah. Cierto, es fea como ella sola, ¿no? Muchas. Ah, vale, estupendo. Pues lo que hace Garrett dice: ¡ay! Que se me olvidaba una cosa. Ahora vengo. Y se va corriendo. Y cuando vuelve. Trae exactamente. Trae 5 paquetes. Garrett. ¿Qué es eso, Garrett? ¿Qué traes ahí? Feliz Navidad. Pero. Feliz Navidad. Igualmente, pero. ¿Feliz Navidad? Que son para vosotros, atontaos. ¿Qué es? Para nosotros. Ah, para nosotros. Ah, vale, pues gracias. Sí, gracias. Se lo pedí que me lo mandaran mis padres hace un tiempo. Gracias. Gracias. Pues ahora tirad por abrir. A ver. Pues. 1, 2, falta Alex, que tiro yo por él. Vale. Pues lo que son, son ropas ignífugas. ¡Hala! Desde camisetas, guantes, capas, zapatos, todo. Está hecho a prueba de explosiones. Pues mira, ya sabemos lo que llevar cuando vayamos al bosque prohibido. Wow. Garrett. ¿Tú estás seguro de que tus padres y los míos no se conocen? No. Pues unos nos mandan explosivos y los otros ropas ignífugas. Aquí todo. Todo va bien, no hace falta preguntar. Las coincidencias. Y esto ya es mío. Esto es para. Esto son risas. Y coge uno y. Y se lo tira a unos Slytherin. Y se empieza a escuchar. Y empiezan a ellos a revolverse. Y dice: ¡qué peste! Y salen corriendo. Dice: Esto es un regalito mío también. Proyectiles explosivos. Olorosos. Alexander, ¿a ti qué te han regalado, va? No sé, no he visto. Pues venga. Joder, tío. Tira por de esto. Vamos a ver cuántos regalos te han dado. Veamos. ¿Tiro yo por ti o tiras tú? Tira. Vale, pues... Tienes 53. Vale, te han dado 2 regalos. ¿Y qué son? Eso es lo que vamos a ver. Bien. Esto va a ser curioso. Pues mira, le han regalado un ajedrez mágico. ¿Vale? Un ajedrez mágico. Genial, ya era hora. Están encantadas, con lo cual... Siempre han mandado calcetines y guantes.
Y... Bueno, pero a mí el patrón me han regalado, pero eso supongo que no cuenta, no es divertido. Por eso os enseñé los explosivos. Porque era más interesante. Y la otra... La otra, muy curiosa, son gobstones. Siempre los gobstones son... ¿Y esto qué es? Un juego, siempre he querido aprender a jugar. Los gobstones funcionan de una forma, son bolitas verdes y una bolita roja. Es como jugar a la petanca. La diferencia es que si tú consigues lanzar la bolita roja y que golpeen las verdes, estas verdes explotan. Vale, son juegos, le han mandado juegos para entretenerse. Oye, que no están mal, que son divertidos, ¿eh? Yo los he jugado y son destrembiantes. A mí, chicos, espera. ¿Qué hace Regan ya de vuelta? Bueno, tampoco creo que tarde tanto en viajar. Sí, pero es que viene con un paquete. Viene con un paquete. Y eso es extraño, porque yo... La envié con un con una carta para Candice. ¿De quién es ese paquete? A ver. Gracias, Ryan. Pues la señora inscripción vienen al señor y la señora Salazar. Y no le han podido mandar un regalo. ¿Qué joder? A ver. Vamos a ver cuántos regalos te tocan. Señor Jesús, tire. A lo mejor es solo uno, a lo mejor son... No, es Richard, no Jesús. Perdón, Richard, perdón. Es Richard, tío. Vale. Pero en el momento que se me olvidó este vídeo. Te has equivocado. Sí. No pasa nada. Ay. Espera, se le ha ido una pinza esto. Espera un momento, voy a reiniciar el lector. Espera, tiro yo por ti si quieres. Para no... Sí, venga, tira. Vale, 33, con lo cual la posibilidad de... Te han enviado 3 regalos. Oh, 3 regalos. A ver. Vale, lo primero que te han regalado es como... lo primero que te han regalado es porque después del invierno comienza la temporada de Quidditch. Uh-huh. Han regalado unos omniculares. Vale, esto te servirá para ver los partidos. Sí. Que te permite atrasar y ver las jugadas como son. Esto es un regalo para el Quidditch. Después, te han regalado también. Esto es para si alguna vez tienes que saltarte alguna clase por cualquier motivo. Caramelos de hipo. Caramelos de hipo. Uh-huh. Y por último, que el interesante es zapatillas pegajosas. Te permiten escalar superficies. Fijaos, chicos. Estos son unos auriculares. Esto sirve para ver los partidos de Quidditch y puedes adelantar y atrasar las jugadas, fijaos. Adelantar no creo, como mucho atrasar. Sí, bueno, atrasar y volver al sitio donde estás. Pues. Joder, qué chulo. Está muy chulo, ¿eh? Esto lo vamos a probar. Uh-huh. Y fijaos, unos caramelos de hipo. Yo que tú no me comería uno ahora. No es el momento. No es el momento. Pero es interesante. Sí. Y fijaos en... Déjame uno. Toma. Da solo algún Slytherin. Venga. Y está estirando. Dice... ¿Qué haces? Cosas. Emma, ¿me prestas tu cinta del pelo? Uh-huh. La coge, pone el caramelo y la convierte en una onda.
Y zasca y la lanza y hace una curva perfecta, una buena parábola. Exactamente, hace una parábola y cae en el zumo de manzana de un Slytherin. Te conozco demasiado bien, sabía que ibas a hacer eso. Ahora coge y le pone otra vez la cinta a Emma en el pelo. Y se la hace con un bonito lazo. ¡Ay, qué bonito! Garrett, ahora, ¿qué? ¿Sabes lo que sería interesante? ¿Qué? No, déjalo, mejor sigamos. Fijaos en esto. Ajá. Estas zapatillas... A ver... Póntelas. Me quedan muy bien. Pero... Espera. Me cuesta andar. ¡Epa! Una cosa... Deberías leer lo que pone aquí. Dice, acércate a una pared y pisa. Veamos. A ver. Prueba. Prueba, tira. Bueno. Vale. Pues nada más que plantas el pie, ves que no puedes despegarlo. Espera, entonces si pongo el otro. A que se pega una hostia. No, no creo. Pero. ¡Esto es increíble! Ya. ¿Y ahora cómo se despega? Claro, en más se parte la caja. Sí, Garrett está diciendo... Garrett, tírale un locomotor. Después quiero doble ración de tarta de chocolate. Vale. Se estira... Un momentito. Y dice así, por lo bajo. Locomotor Mortis. Y le pega en las piernas. Ahí va una estatua. Ahí va. Qué guay. Qué guapo, Richard. Espérate, ya te bajamos, anda. ¿Seguro? Sí, va. No sé, ¿quieres que lo pongas aquí ya? No, vamos a bajarlo, anda. Wingardium Leviosa. Lo despegamos de la pared y lo bajamos. ¿Te encargas tú de quitarle el hechizo? Finite. Gracias. Perfecto. Flash. Ay. Tenéis mucha gracia, ¿no? Tú, dime que tú no habrías hecho lo mismo. Sobre todo contigo. Pero le estáis viendo la utilidad a esto, ¿verdad? Un montón. Un montón. Para putadas todas las del mundo. No solo para eso. Piénsalo bien. En un día lluvioso no le veo mucha utilidad. Yo sí. Pero bueno, ya sé. En un día lluvioso no creo que se peguen mucho a las paredes. Son magia. Ya. En fin. Garrett mira hacia la ventana, ve que hay mucha nieve y... Bueno... ¿Una pelea de bolas de nieve? Vale. Vale. Vamos, salen todos corriendo. Y Emma cogió una bola... Y se la tira a la cara a Garrett. Es que como me lo imaginaba. Podré esquivar. Me la como con patatas. Mientras que veo que Emma se concentra en la bola para Garrett. Sí, como voy a dormir. Vale. Okay. Ya vamos a acabar. Sí. Me voy por detrás de ella y se la meto por debajo de la túnica, por la espalda. Claro, me giro hacia Richard
porque obviamente quiero ver quién ha sido el payaso que me ha metido a la abuela por detrás. Pues evidentemente Gareth coge y no puede evitarlo. Dice: toma ya. Y se la tira Emma por la espalda. Yo tomo una bola. Y yo creo que Tomás está ahí viendo el espectáculo sin. Sí, literalmente cobra doble. Es decir, le metes tú nieve por la espalda. Lo que iba a decir yo, coge Emma, se gira hacia Richard y le hace Petrificus. Claro, como he sacado un 59, por eso había tirado. Entonces luego Emma coge una bola en cada mano y se las tira a Richard a la cara. Y obviamente no, es complicado que falle porque está petrificado. Y además está enfrente. Pero sí. es que encima además te viene una bola por detrás. Sí, bueno, esa no puedo esquivarla, es imposible. No. Así que se las come, Richard se las come. Y dice, con que vamos con esos jueguecitos, ¿eh? Entonces coge y al ver esto dice, ajá. Coge y le dice, sí, pues tú también vas a pillar. Locomotor Mortis. Plas, y te quedas con las piernas. Pero con las piernas sí, pero yo puedo hacer... Finite. Y además te comes un bolón de nieve lanzado con el Wingardium. Sí, eso sí, pero por lo menos me quito el hechizo. Pero es un boloncho enorme que la he hecho. Mi madre no quita leches. Y entonces me acerco así a Richard. Ah, vale, que ya va. Va a ser que no. No. Fallo. Estás tú en medio, evidentemente no puedo tirar bien. Yo tampoco. Bueno, sí, sí, imagino sí, un 8. Sí, puede ser. Y es un finite, y es como, Richard, no juegues conmigo que sales perdiendo. ¿Seguro? Me aparto así hacia una pared, me tiro al suelo, y con la varita a ras de suelo, y apuntando hacia ti, hago un Geltus, con lo cual te va aire, pero a la tía, vez que mueve hacia la cara. No. A ver, que salga 36 entre 55 y que salga 0.65. Tira bien, anda. ¿Eh? Tira bien. Que has puesto 36/55 y te salió 0.6. Sí. ¿Y por qué has hecho eso? No lo sé, supongo que tenías. Ya tiro yo. Es que has puesto /100/100. Oh, vale, 18. Ah, sí. Después eso, el aumentus. A ras de suelo, tirando hacia, o sea, como hacia, inclinado hacia ella, entonces le va viento y nieve a la cara. Sí, pero espera, porque yo puedo hacer un protego y la nieve no me daría, ¿no? Sí. ¿Pero comes? No. Sí. No. ¿Es una guerra de bolas de nieve o de hechizos? Tengo un 64, pero en magia tengo un 8. No, ya, pero 18 para el hechizo. Pero para el protego sí lo hace porque es un 64. Vale. Sí. Vale. Y es como, Richard, que sales perdiendo. Vale, pues si es una guerra de bola de nieve y hechizos, pues tomo mi varita, apunto hacia Emma y digo Levicorpus. Pero tú no tienes el Levicorpus. No sabes hacer eso, flipado. Tú tienes el Wingardium Leviosa. Pero he visto al profesor, ¿puedo intentarlo o no? No. Puedes intentarlo, pero tu probabilidad es muy baja. Además, muy baja no lo has conseguido. Exactamente. Así que con esas tenemos, ¿eh?
Y le hago, yo mientras le hago un guiño a Garrett y señalo a Thomas, que está ahí parado como diciendo, no sé nada. No, yo estoy haciendo un dragón de nieve muy bonito. Vale, yo intento tirarte un... Pero por eso, tú estás ahí como entre haciendo el dragón y viéndonos a nosotros. Yo intento tirar un Ventus y tampoco me sale para tirar la nieve, así que bueno, estamos Alex y yo estamos un poco ahí. ¿Y ese? Pero mira, este sí puede curioso, se acerca a la de esto del dragón y dice, qué chulo. Sí, ¿has visto? Y se acerca, mete la varita en la boca y lo que hace es dice, tú, Lumos. Y entonces parece que él parece que está sacando fuego. Claro, coge una bola, Emma, aprovechando que están estos dos tontos ahí por el dragón. Y les tira una bola a Richard y a Garrett a la cabeza, por detrás. Porque como están así con el dragón, pues claro, Emma es vengativa y pues... Garrett, estoy pensando una maldad muy malvada contra esta tipa. ¿La enterramos en nieve? Tú lanza Ventus, yo me encargo del resto. Bien. Pues todo esto tú no te habías enterado. Claro. No, pero... Ventus. Bien. Wingardium Leviosa. Y empieza a levantar un montón de bolas. Y las acerca al hechizo de Ventus. Y entonces es como una ametralladora. Yo me miro y me río porque digo, joder. Pues, vamos a ver si Emma por lo menos puede esquivar alguna tira. A ver si hay suerte. Joder. Vale, puede esquivar bastantes, pero al final algunas le dan pam, 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 pam. Y en este mismo momento... Acaba la historia de hoy, es decir, viendo a Emma enterrada en nieve. Pero se supone que no le entierran en nieve, o sea, le tiran bolas, pero bueno, con el tiempo de hoy que la bajarán. Te han dado unas cuantas, pero claro, ya sí. En cuanto caes al suelo empieza eso ya a acumularse. Ajá. Y te recordamos que de todos nosotros tú eres la que lleva falda, así que... Sí, eso sí. Suena un fresquito. Sí, pero bueno, que digo yo que sales de ahí, no te vas a quedar ahí. Hombre, sí, claro. Pues. No te vas a quedar ahí para vivir, ¿no? O sea, no, no es un buen sitio. Y en el fondo te queremos, hombre. Sí, en el fondo sí. Pues eso, que ahí se acaba ya la historia. Pues gracias por esta partida de hoy, que por cierto es la séptima partida. Me he equivocado antes al presentarla diciendo que era la sexta ya la hicimos la semana pasada. No, lo dijiste bien. He dicho séptima, entonces sí. No hace falta corregirlo. Gracias por a todos vosotros, por participar, a José Manuel por dirigirla también y por los efectos de sonido, a vosotros por jugar también. Yo lo hago lo mejor que puedo, a ver si gano experiencia con el tiempo. Y bueno, como siempre, si os ha gustado, like, si no os ha gustado, dislike. Para eso están las opciones que tiene YouTube, ¿vale? Y los comentarios, pues lo más positivos posibles, porque, como siempre digo, desde hace bastante tiempo en mi canal, baneo cualquier comentario que sea malsonante, pero si me levanto con el pie izquierdo, pues recibiréis una respuesta acorde con vuestro comentario, que para todo... Ahí de todo y la viña del Señor, ¿no? Como se diría católicamente. Y dicho esto, pues que la magia esté con vosotros, ¿vale? Y si hay nieve, aprovechaos de ella. Sí, claro. Mm-hmm. Y dicho esto, pues bueno, pues podéis despediros también, que no soy yo el que habla aquí solo. Pues eso. Pues que vaya muy bien y la próxima más y mejor. Pues claro. Hasta la siguiente. Pues ya está. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.